el centro, Fariña es tuya. Claro que sí, manos seguras. Deportivo por parte del mediocampista alemán. Avanza Alemania por la sede izquierda, el centro de Mittelstadt, sin problema para París, si puede, que se quede saliendo 15 segundos. Ahí está la figura Ronaldo Wilkins. Con Velázquez, el centro. Pero Fariña siempre con esa seguridad que brinda desde el fondo, se quedó con la pelota. Se va a abrir el derechazo, será el zurdazo de López, el centro de López. No, pero es un trámite para Fariña. Mano segura para Wilker. Le pide calma. La madurez de un chico que ni siquiera llega a los 20 años de edad. Apenas cumplió 19, Wilker, el 15 de febrero. Su progresión ha sido fantástica. Además, ya con minutos en la selección absoluta, ya da muestras de ello en las inferiores del Caracas Fútbol Club. San Vicente lo llevó a la selección aquella Copa América y está brindándole su servicio a esta juvenil. Antuna, el centro de Antuna, Fariña, suya, sí, Fariña. Y la Pantera afuera. Wilker Fariña, el central que aparece como un delantero centro al final del primer tiempo para ver si México consigue el empate. Avanza México, le quiere pegar Cortés. Tapó Fariñez. Wilker Fariñez, siempre bien ubicado, atento, despierto. Le pide. El porqué se lo tiene como evidentemente el portero del futuro para Venezuela. Ya la selección absoluta ha jugado. El centro de Endo, vamos muchachos, el centro, Fariñez, mano segura, descolgando ese centro. Con autoridad, Wilker Fariñez, y decisión. Tenemos arquero para rato. Se va a pegar Brook Lennon, centro pasado, el cabezazo, Fariñez suya, claro que sí, mano segura. Para Wilker Fariñez ante el frentazo de Carter Dickens. El centro al área, mano segura. Para el dueño del área, Wilker Fariñez. Otra vez Yangel. Perdiendo con Canovio. Iba a pegar Canovio, se desvía. La tiene Fariñez. Va la carrera Valverde. Valverde al arco, se le vuelve a Fariñez que mete bien las manos. En
Mejías, casi pierde con Valverde. Y viene Saracchi, huele a peligro, viene Uruguay. ¡Saracchi! ¡Metió las manos, Fariñez! A ver cómo juegan esta. Cuidado con Rogel, cuidado con Bueno. La mete De la Cruz, pelota que se va abriendo. Fariñez. Se queda con la esférica. Bueno, y decididamente es otro juego. Tuvo la posibilidad Uruguay, que viene de convertir un gol de pelota parada. Interrumpió Canovio y viene ahora Saracchi. Se acomoda el zurdo, mete el centro. Muy pasado para Chapacá, se viene De la Cruz. Huele a peligro De la Cruz. Chapacá se tapa Fariñez. Y después salva. Mete Valverde otra vez sobre el primer palo, la saca en la línea, Fariñez se metía esa pelota. Mirá, la quiso meter Olímpica. Ay, cham. La pelota que saca el arquero es extraordinaria. Valverde quiere sorprender la mano de Fariñez, otra vez brindando garantía. Qué grande eres, Wilker. Qué grande eres, Wilker. Qué grande. Sí. Calma, tranquilo. Cuánta intención, porque sabés que Valverde te puede sorprender en cualquier momento, tenés que estar muy concentrado. Sí. Comienza la carrera, Rodríguez. El tubito tapó a Fariñez. Tapó Fariñez. Tapó Wilker. ¡Qué grande eres! ¡Qué grande, Wilker! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! Y un penal muy anunciado que le da la oportunidad a Fariñez de hacer su trabajo. Ante Wilker Fariñez, carrera corta, De la Cruz, ¡chapó Wilker! ¡Chapó Wilker Fariñez! ¡Ganó Venezuela! ¡Venezuela está en la final de la Copa del Mundo, carajo! ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, minutismo! Hoy es el protagonista de su propia historia. Venezuela en la final, señores. Venezuela es el finalista de la Copa del Mundo Sub-20. Fariñez, señores. Fariñez y Sosa. Sudamérica que se ha adoptado en la selección como nuestra. Cuidado con esta. Puede estar el primero. Fariñez toca Fariñez primero. Bloque negro Fariñez. Siempre respondiendo en los grandes momentos. El mano a mano. Lo tapó el arquero de la absoluta. Lo tapó el arquero con el crecimiento acelerado. El que estuvo en el Real Madrid y el que hizo vibrar a un país con su reflejo frente a Uruguay. No pudo el 10. No pudo Solanqui. Que se va a volver a acomodar. Está el relevo en el que incursiona por la izquierda. Mete el centro. Dueño y señor de su hábitat. Y viene Luman, que va a probar. Luman, molestado por Herrera, prueba Luman, tapa Wilker. Tapa Wilker Fariñez y la manda al córner. Otra vez amenazando a Inglaterra. Otra vez saque de esquina para el cuadro europeo. Pase vertical, rasante a espalda de los medios de Venezuela. La última línea no achicó y quedó Solanke y Luman a disposición del remate. Viene agresión ahí arriba. Mori la manda como un bombazo. Inglaterra. Es increíble la jugada anterior, porque un pelotazo, porque esto es un pelotazo de Tomori. Lo deja su compañero mano a mano con un arquero de una lectura de juego y una comprensión muy alta como es Fariñez. Combina con Luckman, que mete cambio de ritmo, toca el espacio, viene Carlos Núñez, sale, sale Wilker, bien, sale Wilker Fariñez. Que no se entendieron bien y ahora Wilker todo bajo control. Trata de sorprenderlo a Wilker Fariñez, que va. Saca Fariñez para Hernández, que peina.